Se viene diciembre con su alegría y con toda su emoción, pero ¿qué tal si antes de empezar esta época del año que tanto nos gusta y nos transforma de manera positiva, conocemos un poco de las tradiciones? Las celebramos, las vivimos, pero no sabemos de dónde nacen, de dónde salen. Por eso invitamos a Víctor Miguel López. Él es consejero espiritual y un youtuber católico. Hábleme de esta, por favor. Youtuber católico. Víctor, bienvenida. ¿Cómo estás? Buenos días. Espero que estén súper bien. Bendecidísimos por Dios. Encantado de estar con ustedes. Muy bien, Víctor. Juanpa, uno entonces prende velitas, hace la novena, pone el arbolito. ¿Y eso de dónde viene? ¿De dónde sale? Entonces, ¿qué tal si empezamos a hablar de algunas de las tradiciones que tenemos pues en Colombia o en Latinoamérica, o de dónde surge cada una de estas? Bueno, la Navidad acá en Colombia empieza con las velitas. Las velitas nacen de una proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción. Entonces, imagínate que estaban en Roma en 1854 y el Papa iba a proclamar que la Virgen pues era inmaculada desde la concepción, y empezaron a prender velitas en la Plaza de San Pedro, y no solo en la Plaza de San Pedro, sino en muchos países. Entonces, sobre todo ahora en la actualidad, el Papa el 7 de diciembre, el 8 de diciembre, se va a la Plaza España en Roma y hace un homenaje a la Virgen. Allá prenden velitas. Antes se prendían en todo el mundo, se tenía esa tradición, pero fue muriendo la tradición y se quedó en Roma y por acá. Claro que en Nicaragua, por ejemplo, hacen el griterío, que es el cardenal o la gente, empieza el cardenal gritando: ¿qué causa tanta alegría? La Concepción de María. Entonces empieza el griterío, la pólvora, la comida. El que no cante duro, el que no sea feliz ese día, no le dan comida. Entonces, así se va, pues, como... No tenía ni idea, claro, esta, si lo vivían ellos allá. Ajá, esta tradición. Si me quiero ganar la comidita, la natilla, el buñuelo, pues, en el caso de Nicaragua, entonces tengo que demostrar bastante alegría. Qué bueno eso, entender de dónde surge, entonces, lo de las velitas y ver que esta tradición, pues, la seguimos llevando. O sea, yo recuerdo que la Navidad, hoy, pues, en mi época, se montaba, era el 7. O sea, esperamos el 7 y con las velitas montamos todo. Hoy en día quitamos Halloween y montamos Navidad. Noviembre no lo dejamos vivir, definitivamente. Ese tema de las novenas, yo pensé, y yo le ahorita estábamos hablando fuera de cámaras, yo pensé que eso era pues para todo el mundo, o sea, que en Panamá lo hacían, o sea, que en cualquier otro país lo realizaban, y no. Eso es algo más de este lado que para el otro lado. ¿De dónde salen las novenas navideñas? Mira, las novenas nacen por una hermana de la enseñanza, las del Colegio de la Enseñanza, que son de la Compañía de María. Se llama la hermana Clementina de Caicedo, ella es bogotana, y ella le hizo la encomienda a un fraile franciscano ecuatoriano llamado Fernando Larrea. Y entonces él, pues como en 1700 algo, empezó a hacer la novena. Pero ya después, una hermana, que era la hermana, se llamaba Bertilda, el papá le puso Bertilda porque quería que fuera muy liberal o que fuera libertad, sí, al revés, ¿cierto? Entonces ella la mandaron de esta orden religiosa acá a Medellín, al colegio La Enseñanza, que queda aquí empezando los balsos, sí. Ella reformó esta novena y le puso los gozos, los que todos cantamos con tanta alegría y que recordamos todo el año, y también compuso a la Nanita Nana, que es un villancico muy conocido por acá. Una Colombia, imagínense. No, aquí ya sí, ya empiezo yo como a quedarme boquiabierto. Ese dato sí no me lo sabía. Yo tampoco. Y bueno, y la novena se hace mucho, sobre todo en Venezuela, en Colombia, Ecuador. Claro que ahora por las redes sociales, por el internet, se ha expandido la tradición en algunos otros países, pero no pues muy masivamente. Ya que mencionaste el tema, Víctor, de los villancicos, ¿desde hace cuánto venimos cantando nosotros villancicos? ¿Cómo nacieron? Mira, el villancico nace de villa, los que vivían en la villa cantaban los villancicos. Antes no se hablaba de Dios, sino que era un canto pues muy mundano, le cantaban a muchas cosas, las mujeres, la vida, etcétera. Y ya después se empezó a cantar a Dios, al pesebre, a la Virgen, y se volvió tan popular cantar a la Navidad que se volvieron villancicos, ya nada de otro mundo ni nada, sino solo a Dios y a la Navidad. Entonces desde ese momento se llaman villancicos. Hay uno muy popular, Noche de Paz. Uy, Noche hermoso. De Paz nace como
una salida de un sacerdote que se le dañó el piano para celebrar la Navidad. Dicen que se le comieron los ratones pues, las cuerdas del piano y él en ese apuro sacó un villancico pues, muy rápido y lo cantó y mira cómo se volvió popular. Y es hermoso. Y tiene muchas versiones sí. Y es muy lindo. ¿Villancico favorito, Víctor? Noche de paz. Noche, ¿villancico favorito, mano? A mí me encanta el de los peces en el río. Esa melodía de los peces en el río. ¿Por qué beben o qué? No me entiendo. ¡No! Pues beben agüita. Agua, claro. Muy bien. Mira, por ejemplo, ¿sí? Esta Noche de Paz es muy bonito. La Navidad se le considera porque viene desde mucho antes, desde los paganos, antes del cristianismo, y es un periodo de tregua, de paz. Ajá. Por ejemplo, lo de dar los regalos es de la época pagana de Roma y hay un momento, un día en el cual se rompen las barreras sociales, de clases sociales y se celebra entre todos y se dan regalos hechos por las propias manos, ¿cierto? Qué bonito. En las fiestas de las cosechas. Qué bonito. Bueno, pero hablando de tregua, de esa tregua, esta Noche de Paz se utilizó, por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial, estaban en plena Navidad y ese día pararon. Ese día nada de balas, entre los ingleses y los alemanes, abrazándose, tomando vino, chocolates, cantando villancicos, y el que se sabían todos, Noche de Paz, en todos los idiomas, en alemán, en inglés, entonces lo cantaron entre todos. Es un momento pues de amor, de hey, paremos y disfrutemos, porque estos momentos se necesitan. Es un espíritu de la Navidad, porque se vive en todo el mundo, y es algo muy bonito. Oh, perfecto, bien. Tenemos llamadas ahora. Patricia López, hola, ¿cómo estás? Ay, buenos días, hermosos bizcochitos. No, Patri, un beso Patricita. Linda Patricia de mi corazón, ¿qué nos quieres contar el día de hoy? Mira, qué orgullo. Las cosas que uno escucha de los villancicos, que eso fue acá en Medellín. ¿Supiste? ¿Te enteras? Okay. ¿Sabías de ese tema? Ah, sí. Yo tengo un café de villancicos así todo viejito. Y entonces yo cuando lo coloco ahorita en diciembre, ay, yo no sé, me da tanta emoción. Qué emoción. Que los ojos se me chocolatean, no sé. Patri, ¿y cuál es el villancico que más te emociona? Ay, no, pues a mí me gustan todos. No te digo que yo pongo todos. Ese café y yo empiezo como a llorar de la emoción. Ay, que me qué da. Linda. Pero, ¿y viste todo lo que estamos aprendiendo? ¿De dónde salen esas tradiciones? Que las vivimos. Imagínate, y no conocemos la historia. Que total. Qué orgullo poder decir que eso salió de aquí, de Colombia, que salió de nuestra tierrita, de saber. Impresionante. Patricia, un beso y un abrazo gigante. Ay, un abrazo para ustedes, que sea una semana linda, llena de amor, de prosperidad. Lo mismo. De mucha fe, que todo salga muy bien. Amén, igualmente que así para sea. Ti, Patri. Lo mismo, un beso y un abrazo gigante. Ahí nos están llamando. 604-268-6030, línea telefónica de Mi Parque, Tu Casa, si usted nos quiere compartir cuál es ese villancico que tanto le gusta o cuál es de pronto esa tradición que usted más vive, pues bien, adelante, nos la puede compartir. Juanpa, sí. ¿Qué tradición tiene usted así que en diciembre no le puede faltar? Comer y comer. Bueno, pero eso siempre todo el año, pues. Mientras que pensamos la de nosotros, bien, el tema del pesebre. Mira, el pesebre fue por un santo, San Francisco de Asís. Sí. Dicen pues que él lo creó, algunos otros dicen no, lo vi en Tierra Santa porque él fue a la cruzada y él pues se asombró pues por tanta guerra y él decidió romper con esto y vivir una vida pues como sabemos, con los animales, con la paz, con el amor. Y él vio... Dicen que vio por allá el pesebre, otros dicen no, él lo creó. Él le llamó a un amigo, estaba en Greccio, Italia, y le pidió, hey, préstame el pesebre o la gruta que tenés allí con animales. Se fue para allá, la Nochebuena, y llevó una mula, un buey, llevó un niño recién nacido, hizo pues como todo, y celebraron la misa ahí. Después empezó a salir a otros lugares en recuerdo de ese momento, de ese lugar. Los franciscanos
los llevaron, pues, o nos trajeron, los llevaron a España, a Europa, y cuando vinieron por acá, cuando la conquista de América, trajeron pues toda esta tradición. También unos lo hacen de acuerdo a su lugar donde viven. Entonces, donde hay nieve, le pondrán nieve. Claro. Donde tendrán llamas, ponen llamas. Uh-huh. Acá ponemos caballos, chivas, pues. Sí. ¿A quién lo customiza, lo pone a gusto, pues, o a la cultura que se está viviendo? Hay unos más bíblicos que buscan, pues, como el momento real, o pintar Jerusalén como era, y ya, pues, según cada persona, como le gusten, todos son válidos. Muy bien. Listo. Y tenemos llamada también de Piedad, que nos llama desde Envigado. Hola, Piedadcita. Hola, ¿cómo están mis amigos? ¿Cómo les va? Muy bien, contentos. Feliz. Aquí aprendiendo bastantico. Piedad, aporte, pregunta, inquietud, esta línea es toda tuya, como siempre. Bueno, la inquietud mía es, yo tenía entendido que era San Francisco de Asís el que había hecho los gozos de la novena del Niño Jesús. Sí. Y otra cosita, yo creo que la Navidad es buena, es como para estar en reconciliación con la gente, en unión, y el compartir con los más humildes. No que haya tanto derroche de pólvora ni de luces, sino el compartir con los más necesitados. Uy, así es. Qué bonito. ¿Cuánto sí, se arrocha uno en pólvora y en todo eso que no, pues, no beneficia? De verdad que sí. Ay, no, Piedadcita, de verdad, de todo corazón, qué bonito mensaje ese, poder compartir con otros. Claro, qué rico compartir con la familia y dar regalos bonitos y buenos, pero ¿qué tal si hoy partimos y en esta Navidad partimos ese regalo en dos? En ese ser especial de la familia, pero también en otra persona que realmente uno pueda sorprender porque no está esperando. Eso es uno, Piedadcita, un beso y un abrazo gigante. Bueno, lo mismo para ustedes, un abrazo grande y feliz día. Chao. Chao, que esté muy bien. ¿Le podemos decir a ella con la sugerencia o la creencia que ella tenía? No, mira, San Francisco es muy importante para la Navidad, por lo del pesebre, por ese espíritu de recordarnos que Jesús nació humilde, nació entre los animales, entre los pastores, y de verdad, pues, como que por los franciscanos se tiene mucha tradición de la Navidad, pero los gozos sí los creó la hermana María Ignacia del Colegio La Enseñanza, que reformó, pues, esta novena, puso los gozos y a la nanita nana. Perfecto. Muy bien. Víctor, ¿por qué el 24 es el día como de la tradición de dar el regalito, de que llegó el niño Dios? Mira, tiene mucha ligación con las cosechas y con las fiestas paganas. Antes se hacían estas fiestas de las cosechas, del día que el sol más alumbra o que más está. Entonces, para el nacimiento de Jesús, cuadraron esa fecha. También en concordancia con estas fechas que enriquecen. Entonces, es por eso, pues, que se da lo de los regalos. Viene como una fiesta pagana, como les decía, de la fiesta de Saturno, Saturnina, en Roma, que se rompían las clases sociales ese día y todos eran hermanos, todos eran regalos hechos con las propias manos. Entonces, por eso este día, pues, como de tregua. Y mira que en muchas partes no trae el Niño Dios, acá nos trae el Niño Dios, ajá, en otras trae Papá Noel, por ejemplo, en Italia trae la Befana, que es una viejita que los Reyes Magos estaban buscando y le dijeron como una brujita y le tocaron, ¿no? La buena señora, por favor, nos dice, usted, pues, nos llegó el chisme que usted más o menos sabe, pues, que dónde está el Niño Dios o dónde va a nacer. Entonces, ella como que les dijo, no tengo tiempo, qué pereza, yo no voy a ir por allá ni nada. Y cerró la puerta. Y después se entró en razón, como que, ay, Dios mío, estos manes que... Y se fue y los buscó con unos dulces y no los encontró. Entonces, para reparar esto, empezó a repartir los dulces a los niños, esperando que en alguna puerta iba a aparecer el Niño Dios para darle el regalo. Entonces, esa es la que trae los regalos en Italia. Sí. En Chile, el viejito Pascuero, que es como Papá Noel. Acá, pues, el Niño Dios, y en algunas partes traen los Reyes Magos, por ejemplo, en España, aquí en los pueblos traen, sí, los Reyes Magos, pero siempre hay alguien que trae los regalos. Hay algo de los regalos. En España hay una curiosidad, sí, pues, aparece en las redes, ya alguien nos puede confirmar si estuvo en España, en algunas ciudades o algo, y es que cogen un tronco, lo llenan de regalos y le dan como con un palo, pero un tronco de madera, ¿sí?, hueco, tiene un nombre muy, muy particular. Bueno, ahorita esperemos a ver si alguien nos llama diciendo eso.
¿qué tradición de pronto existía y a través de los años se fue perdiendo, pero que antes era muy puntual, o seguimos con las mismas y las hemos conservado? Mira, las velitas es algo que se ha perdido, pues como que era a nivel mundial y quedó pues solo en algunas partes. Por ejemplo, en Venezuela celebran la Navidad, o celebraban desde la mitad de noviembre, las fiestas de la Virgen de Chiquinquirá, acá pues la patrona sí. De nosotros, y también hacían lo del Niño Dios, que se entraban a la casa del vecino y le robaban el niño del pesebre. Ajá. Y se lo escondían, y hacía hasta el otro vecino que le habían robado también, y lo escondía, y ese es un juego. Y también se hacía la patinada, topatinada, y es que muchas veces cuando Venezuela era pues un país muy, muy rico, y todo el mundo pues hasta de Colombia nos íbamos para allá, sí. Pues entonces allá regalaba mucho patines, bicicletas, y se hacía una gran patinata por las calles. Entonces eso se ha perdido mucho porque ya qué no. Sí, claro, entonces, la situación ha cambiado, uh-huh. Pero qué interesante conocer cosas que se han perdido, pero que de alguna forma pues están en la historia. Tenemos llamada. Cindy, hola, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo están? Feliz de escucharte, ¿cómo te ha ido? Muy feliz, feliz de escucharlos. Qué rico que están tocando este tema, es súper, es como tú dices. La vivimos, pero no sabemos de dónde proviene el día de velitas, por qué damos aguinaldos, todo eso. Y qué rico saber eso, porque, por ejemplo, a mí me llena como más de emoción vivir la Navidad. O sea, yo amo la Navidad, y te cuento que cuando era niña, pues mi mamá tenía, éramos 5 hermanos, sí. Y mi mamá no tenía mucho dinero. Nosotros éramos la del barrio, la que el Niño Dios no le traía. Okay. Pero igual éramos súper felices. La Navidad la poníamos porque a mi mamá en las casas donde iba a trabajar le daban cosas, y guardábamos todo ese año las cosas porque nos las daban en enero, y en diciembre las poníamos súper felices. Y por ejemplo, a mí el villancico que más me encanta es "Mamá, ¿dónde están mis juguetes?". No sé si es villancico o una canción, pero me encanta. Ay, qué linda, Cindy, compartirnos, además porque uno tiene esos recuerdos de la infancia, y no importa si no traía el regalito el Niño Dios, pero uno era feliz en esa época porque no necesitaba de mucho, sino que simplemente estar en esa época navideña nos permitía estar como en otra sintonía. Qué rico poder escuchar esas historias. Recuerda que si tienes Navidad en casa, nos puedes mandar la foto o video, ¿listo? Sí, por ejemplo, yo ahora ya que soy mamá, trato como inculcarles mucho la felicidad de la Navidad a mis hijos. Entonces yo dejo que ellos acomoden las bolas donde ellos quieran, las luces, o sea, que empallasen el árbol, porque esa es la intención, que ellos vivan la Navidad. Perfecto. Ay, Cindy. Muchísimas gracias a ustedes. Un beso y un abrazo gigante, que nos sigas llamando, un abrazote, que esté muy bien, saludes a tus pequeños. Uh-huh. Muy bien, Víctor, si quisiéramos conocer más de esas historias, porque es que hay mucho más por contar, porque hay diferentes tradiciones, podemos seguirte. Sabemos que eres un youtuber católico, entonces, ¿cuál es tu link de YouTube, tu red social, tu número de contacto? Mira, en YouTube estamos como Consentido Espiritual, Consentido de Mimado y Consentido de Tener Sentido Espiritual. Sí. Entonces, Consentido Espacio Espiritual. Perfecto. Por ahí está pues la historia de Papá Noel. Vamos a montar la historia del árbol de Navidad. Perfecto. ¿Por qué verde y rojo para Navidad? Muchas cosas. Muchas cosas que no pudimos tocar en este pequeño segmento, pero que seguramente ahí de la mejor manera, como Víctor y quienes también colaboren en esto, pues lo pueden hacer para presentarnos otros aspectos de la Navidad. Víctor, muchas gracias por estar aquí en Mi Parque, Tu Casa. Siempre bienvenido para que hablemos de esas tradiciones. Qué rico que nos estás entregando la historia de esto y poder conocerlas y vivirlas ahí sí, ya flor de piel. Un abrazote gigante. Con todo el gusto, que sigan bendecidísimos por Dios. Amén.